Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez estamos en la quinta guerra de la temporada 17. Y vean. ¿Quién nos tocó? New York Guardians, así es. Eh, la alianza número uno al momento. Eh, nosotros estamos en el número 3. Y pues sí, vamos a ver. Eh, ya asigné caminos. Eh, chance, no tarde, empezar a unirse a mis compañeros. Y pues, eh, una defensa difícil, obviamente, aunque un poco rara, extraña, la verdad, porque hay algunos nodos que ponen luchadores, o bueno, pusieron luchadores medio extraños, pero, mmm, yo creo que vamos a estar bien en esta defensa, no creo que nos dé tantos problemas esperemos y a ellos si les dé muchos problemas nuestra defensa, la verdad y pues vamos a ver qué tal nos va en esta guerra amigos y pues sí en el camino uno eh, pues como es de costumbre es una Elsa, a la Elsa tienes que darle con un luchador mutante de en dado caso que pues el enemigo haya desplegado con suicidas tienen que hacer eso. Así que pues vamos a mandar a un Omega. Obviamente. En el camino 2. Ya vieron que en guerras pasadas se han, han puesto los enemigos. Ya sea Doctor Voodoo, Ghost Rider. O un luchador que sea de flujo. Aquí mandé a, a, a la Trinidad de Ghost. No creo que tenga problema alguno, la verdad. Eh, y para el camino 3 está un poco estaqueado, está Nick Fury y ya está esa Domino Pero eh, Namor se los baja sin problemas, no creo que tenga ningún problema mi compañero el Sergio Que usualmente es el que siempre se baja ese camino Ahora en el camino 4 eh, mandé a mi compañero el Chris Porque eh, yo no estoy haciendo ese camino porque tenemos a este Void en rango 3 Entonces a este Void es mejor darle con Nick Fury no creo que tenga ningún problema, la verdad, mi compañero. Este no va con Quake, no creo que tenga problema. Y para esta antorcha humana en el camino 5, eh, pues obviamente Ghost, ¿no? Ghost no creo que tenga problema alguno. Eh, para el camino 6, aquí estamos mandando a mi compañero Blitz, que ya está cada vez más usando a, a Quake. De hecho, en esta guerra no va a llevar a, a Omega Red, está llevando. Bueno, va a llevar eh, Quake y Corbus. Entonces. Pues sí, vamos a ver qué tal le va. No creo que tenga problema con esta Magic. Ya le dije más o menos cómo es que tiene que pelear. Porque me estuvo preguntando, oye Pepe, ¿y qué, qué pasa si le, da, le hago un golpe crítico en lo que tengo que golpearlo por el nodo de fuerza bruta? Y le dije, mira, le digo, solamente golpéalo eh, a la Magic para quitarte lo que es la degeneración cuando tu conmoción esté activa para que así, en dado caso de que tu golpe sea crítico, no le actives el poder a raudales. Y pues listo, no, no creo que tenga ningún problema, para esa Fénix menos, y para esta Capitana Marvel estamos mandando a un Doctor Doom, que es el backup, eh, porque ninguno de los tres, de las tres personas que estoy mandando aquí va a llevar al Doctor Doom, entonces, eh. Porque necesitan los otros luchadores de su equipo. Por eso es que no pueden llevar a Doctor Doom. Y pues sí. Eh, no creo que tenga ningún problema. Sinceramente, mi compañero. Con esa Capitana Marvel. Más que la Capitana Marvel. cada vez que recibe eh, daños energéticos. Pues ustedes saben que recibe daño directo. Entonces solita se termina matando, ¿no? Y pues sí, en el camino 8. Este Hyperion. Eh, estoy. Cre yo creo que mi compañero va a usar ya sea a Simbionte Supremo. O tal vez a Doctor Doom. O tal vez eh, lleve la Trinidad de Ghost. Ya eso es decisión de él. Eh, al que mandé. No sé en qué camino lo mandé en, el... ¿En la segunda sección. Ah, sí, lo mandé aquí al camino 2. Entonces, tal vez quiero suponer que va a llevar Quake y Doctor Doom. O Quake y Simbionte Supremo. En esta guerra. Tal vez por ahí va la cosa, ¿no? Y para este camino 9 me toca a mí, amigos. Eh, yo voy a. A bajarme a este Havoc y a este Modok El único que podría llegar a darme problemas es este Modoc, amigos. eh Porque, eh, pues ya saben ustedes que tiene su bloqueo. Eh, su bloqueo, ¿no? Cuando Cuando lo golpeas, primero en vez de interceptarlo, pues eh, se bloquea el ataque. Entonces puede que se me complique un poco al comienzo. Voy a utilizar potenciador de invulnerabilidad. Por si las moscas. Entonces vamos a ver qué tal nos va en esa pelea. Eh, pude haber llevado o sea puedo llevar a Corvus pero eh, en realidad pues nos pusieron a Mojo de jefe entonces tengo que llevar a Magic entonces mi team va a ser Magic, Warlock y Quake entonces de los luchadores que tengo que voy a llevar Quake es la mejor opción para poder bajarse a ese modo... Una vez que consiga las tres interceptadas, pues no creo que tenga ningún problema. Pero vamos a ver cómo nos va, amigos. Vamos a ver qué tal se desenvuelve esa pelea. Esperemos si nos vaya bien. Y pues para estos mini jefes, en el Spider-Man este de traje sigiloso, una trinidad de ghost. Y para esta wasp, eh, vamos a mandar a mi compañero el Blitz, que está llevando a Corvus, para que consiga la misión de eludir. Porque. En otra sección va a utilizarlo, ¿no? Que de hecho ya vamos a llegar ahí. Para la segunda sección estoy mandando a mi compañero el Chris eh, en este camino, en el camino 1. No creo que tenga problema alguno utilizando a Quake. Para todos estos, eh, que es el, el Manthing y el Dormammu, ¿no? Eh, para la, para el, la línea 2, lo más seguro vaya a utilizar mi compañero a Quake. Eso les digo. Ya depende mucho de la gente que, que yo mande. Ellos deciden qué llevar y... Pero siempre me preguntan, oye Pepe, este, ¿qué tengo, plan tengo planeado llevar esto? ¿Qué es lo que tú tienes planeado para mí? ¿No? Y ya platicamos y ya... Ellos son los que deciden al final. Para el camino 3, este camino lo dejaron muy, muy interesante el enemigo. Porque... Eh, tipo, pusieron a este Mr. Sinister para que lo puedas coiquear. Pero... No puedes coequiar a, a Iron Man Infinity War, entonces prácticamente eh, estás obligando al enemigo a utilizar a dos personas en este camino 3. Y puede llegar a complicarse por este lado. Entonces es una buena estrategia. Sin embargo, pues como dejaron cargas para Corvus en la primera sección. Pues aquí es donde va a entrar mi compañero el Blitz. No creo que le dé problemas este Iron Man Infinity War con Corvus. Porque, pues, el nodo es peligro biológico. Entonces, cuando lo ataque va a conseguir hemorragia, que al final se va a terminar curando bastante. Entonces nada más tiene que preocuparse por el el nodo global de flow porque pues como es muy conocido todo el mundo utiliza el, el nodo global de flow de flujo y pues si sí, el iron man infinity war se pone perro con ese nodo pero me imagino que con una barra de poder eh, empezando más potenciador cósmico, esa pelea debe durar como 15 segundos, 20 segundos, no creo que tenga problema alguno y pues obviamente para este Mr. Sinister va a utilizar a Quake, ya ya la tiene casi dominada el Blitz y pues si sí, para esta mujer invisible vamos a mandar a mi compañero el Chris... Que está más acostumbrado a utilizar a Quake que el Blitz obviamente... Y para el Darkhawk también vamos a mandar a una Quake... Más vale prevenir que lamentar... Corvus también podría bajárselo pero estamos mandando a Quake... Y para el camino 4... Aquí eh, estamos mandando a mi compañero... ¿A quién? Creo que a Moni mandé... Lo más seguro utilice a Doctor Doom o a Simbionte Supremo para este Annihilus. Eh, yo siempre les recomiendo utilizar luchadores como estos para que eh, puedan bajarse más fácil al, al Antigelius. Porque luego si sí se complica si no utilizas a Quake, puede llegar a complicarse este defensor. Es un muy buen defensor. Y para este, Omega, eh, para, para este Mister Fantástico, Omega Red no creo que le dé ningún problema a mi compañero. Es un rango 3, eso sí. Pero... Eh, Omega Red se lo baja fácil. No creo que tenga problema. Ya veremos. Ya veremos. Este Doctor Extraño se lo van a bajar con la Trinidad de Ghost. A pesar de, do de que Doctor Extraño es un luchador de Flow, aún así eh, Ghost se lo puede bajar. Su tercer especial no tiene nada de importante. Creo que nada más te aplica lo que es una desventaja de entorpecimiento, ¿no? Eh, el chiste es que si aplicas una desventaja, pues se anula y listo, creo. Creo que eso es lo único que hace su tercer especial. Eh, y pues este camino 6 me pusieron a Guillotina, la voy a... Voy a hacer yo este camino en la segunda sección. Guillotina es luchadora de flujo, entonces con Quake no debo de tener ningún problema. Y esta Medusa también con Quake no creo tener ningún problema. Tal vez utiliza Magic, pero... Mmm... Sería un poco tedioso. Creo que voy a terminar utilizando a Quake. También este Doctor Doom me lo voy a bajar con Quake. Y a esta Emma Frost también con Quake. Esta Emma Frost puede complicarse un poco y puede que la pelea dure bastante tiempo contra ella. Porque pues la Emma Frost cuando está en su modo diamante pues es inmune a lo que es la conmoción. Entonces sí se puede llegar a alargar la pelea. Para este camino 8, vamos a mandar a mi compañero el monster, que es el que se va a bajar a, este, a esta capitana Marvel, eh, porque va a llevar a Doctor Doom. Entonces le dije que llevara la sinergia de Mr. Fantástico, porque el Mr. Fantástico le da una sinergia increíble a Doctor Doom, en la que cuando tú haces gancho, cuando tú haces el gancho con Doctor Doom, eh, le aplicas una desventaja de demolición al enemigo. Entonces, este Killmonger. Va a caer muy fácil con Doctor Doom. Entonces, eh, no creo que tenga ningún problema. Por eso es que esto lo estoy mandando por ese camino. Y pues ese Thor Ragnarok. igual con Doctor Doom, no creo que tenga ningún problema. Para el camino 9. Eh, controles invertidos. Nuevamente. Voy a mandar a mi compañero el Sergio. Eh, el Cork nunca le ha dado problema a él en ese nodo. Y este. Este Taskmaster. Podría decirse. Que es la pelea más así. Hmm, más peligrosa de todo el mapa de todos los que nos pusieron los enemigos hasta el momento. Podría decirse que esta es la pelea más peligrosa en la que sí pueda llegar a dar baja a mi compañero por los luchadores que tiene que llevar. Porque tipo, si él llevara, eh, me lo dijo, si él pudiese llevar a Omega Red, sí se podría bajar a este Taskmaster sin problemas, pero a él le toca luego a un subjefe en el que necesita utilizar a Void, entonces no puede llevar a Omega Red, así que va a tener que utilizar a Namor y pues... Darle la bendición, ¿no? <laughs> que le vaya bien y que ojalá y no muera. Eh, para este... Eh, ¿Cómo se llama? Para este... Mefisto. Pues eh, lo más seguro utilice mi compañero a Void. Void se los baja fácil. Si no, Quake. Eh, sin ningún problema. Este misterio también Quake. Eh, ¿Qué más por acá? Ok, pasemos a los mini jefes estos mini jefes eh, pues ya es casi de costumbre que siempre vean los mismos subjefes no porque pues en las en las guerras top siempre va a ser así bros siempre van a dejar los mejores defensores en estos nodos entonces pues vean unos que otros nodos cambiados, pero pues la mayoría en los mismos nodos que suelen verlos. La Black Widow, ya saben, con Ghost. A este Warlock es el que vamos a utilizar a Void y vamos a ver qué tal le va a mi compañero. Eh, para el Arcus, lo más seguro se utiliza a Doctor Doom o a Simbionte Supremo, se lo baja en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, el Doom se lo baja más rápido que el Simbionte Supremo. Para esta mole, Quake, obviamente. Para este OG Vision, Quake también. Eh, que de hecho, siempre y cuando tú no tengas nada de poder, el poder, el especial de la visión no te va a hacer daño, entonces no creo que tenga ningún problema. Y aparte, eh, la conmoción anula lo que es su síntesis, entonces no gana poder. Así que Quake, eh, sin duda alguna, se puede bajar a ese OG Vision sin problemas. Eh, y es lo que estoy mandando. Para este Enamor, estoy mandando un Warlock que voy a bajarlo yo. Y la otra pelea peligrosa que tenemos es esta, el Simbionte Supremo. Eh, la Antorcha Humana puede llegárselo a bajar a la primera, pero igual eso es un poco peligroso. Quake también puede, eh, porque es rango 5 el Simbionte Supremo, ¿ok? Si fuera rango 3 de 6 estrellas, puede llegar a ser un poco más peligroso y puede llegar a pasar que no lo mates. Entonces, yo me voy a arriesgar en esta pelea, de una vez se los, se los estoy diciendo, es posible que yo muera en esta pelea, porque yo me estoy mandando para, para ese simbionte supremo con Quake, eh, voy a potenciarme lo más fuerte que pueda, obviamente. Voy a utilizar potenciador de invulnerabilidad por si sí, las moscas también. Porque lo más seguro me termine utilizando poder. Entonces vamos a intentar matarlo con Quake. Vamos a ver qué tal nos va. Eh, pero sí. Eh, no podemos mandar una antorcha. Porque ninguno del, del perdón del grupo puede, puede llevarla. Porque pues, ya tienen sus peleas específicas. Así que pues vamos a ver. Voy a, a poner allá mi altar o algo. A ver qué tal me va. Porque si sí va a estar un poco peligrosa esa pelea, chavos. Eh, lo aclaro de una vez. Esperemos si los de New York mueran bastantes veces. Porque, como mínimo, chance, chance, chance. Yo, como que puede que demos dos bajas en esta en esta defensa. Puede, podemos evitarla, obviamente. Pero necesitamos un poco de suerte. Un poco de suerte. Entonces, eh, sí, y para este mojo de jefe, pues ya saben que le voy a dar yo. Eh, le he dado últimamente en eh, las últimas guerras que han puesto a estos mojo de jefe. Creo que no he fallado en ninguno hasta el momento. Eh, no he muerto contra el mojo. Esperemos no morir esta vez. Y pues vamos a darles rango 5 de cinco estrellas ya me lo he bajado sin problemas esperemos esta vez no sea diferente y pues sí esto es todo chavos eh, de la planeación de lo que tengo eh, pensado eh, llevar tanto yo como en equipo y todo lo de mis compañeros algunos llevan otras opciones ya eso como les mencioné anteriormente ya es decisión de ellos ellos eh, al final dicen no pues mira Pepe pues tú estás pendejo no voy a llevar eso voy a llevar a otro Y le digo ah bueno pues órale mientras no mueras todo bien <laughs> Y pues sí eh, es lo bueno de estar una, en una alianza y en un grupo que la neta son independientes Ya cada quien sabe de hecho incluso hay gente que sabe más que otro habilidades y así eh, como por ejemplo, tipo esta de Doom con la sinergia de Mr. Fantástico, a lo mejor alguno de ustedes no lo sabía y ahora lo sabe, ¿verdad, amigos? Entonces, eh, para que vean que hay un montón de opciones para eh, llevar en las guerras, cuestión nada más de leer las habilidades de los eh, luchadores que tienes en, eh, en tu grupo que pueden llevar. Y pues sí, eh, y ahora díganme ustedes, chavos, contra quién se están enfrentando, qué tal va a estar esta quinta guerra contra. Los oponentes que les haya tocado y... Y pues sí... Deseenme mucha suerte amigos... Deseenos mucha suerte aquí en Kenobi... Nos estamos jugando la temporada prácticamente amigos... Prácticamente nos estamos jugando la temporada... Y pues vamos a hacer todo lo posible para ganarles... Y aunque sea subir al segundo lugar porque... ¿Qué creen? Sí... Los de No Name, la alianza número 2... Eh, pues les tocó una alianza bajita también... Eh, que están en Platino 2 o Platino 3, creo. De hecho, me mandaron un mensaje. Y pues. A esperar a ver si pierden, ojalá y ganen. Porque hay algunos latinos en esa alianza que les tocó contra NoName. Esperemos y les deseamos mucha suerte y les vaya muy bien. A ver si pueden destronar a los de NoName para que <laughs> subamos a primero. Y bueno, ¿no? Eh, pues sí, amigos, esto ha sido todo de mi parte. Espero les haya gustado, se hayan entretenido. Y pues ya saben que si les gustó, pueden dejar su like, suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba video. Y pues nos estaremos viendo mañana en el video del ataque a ver cómo nos fue y pues amigos nos vemos en el siguiente video bye